Amigos de Estudio Michoacano de Radio y Televisión, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de lo que son los conversatorios Michoacán. El día de hoy, el tema en el cual vamos a tratar es la investigación del maltrato animal en Michoacán. Nos acompañan y a las personas que están acá presentes les pido un aplauso porque nos acompaña Gerardo Rodrigo Jiménez Gutiérrez, él es titular de la unidad especializada en la investigación y persecución del delito del maltrato animal. Muchas gracias. Gracias. Nos acompaña el agente del Ministerio Público de la unidad de investigación y persecución del delito animal, Efraín Omar Guadalupe García. Y también nos acompaña el médico veterinario Ismir, responsable de grandes felinos en el zoológico de Morelia. También les pido un fuerte aplauso al recinto que nos da la oportunidad y que nos recibe, quien es el Teatro Mariano Matamoros. Al Instituto de la Juventud Michoacana. Y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien nos hace favor y colabora con nosotros para que estos conversatorios sean interpretados por dos intérpretes de lengua de señas mexicanas, para quienes les pido un aplauso, por favor. Pues, para agilizar un poco esto, los dejo con los especialistas y nos vemos en un momento. Buenas tardes a todos los presentes y a todas las personas que a través de las redes sociales nos están siguiendo en este momento. De verdad que agradecer primero la invitación al Sistema Michoacano de Radio y Comunicación y también aquí por parte de la arquitecta Sonia Mejía, como directora de este tan bello recinto, que afortunadamente tiene un criterio pues muy afín a todas estas cuestiones que nosotros ahorita vamos a exponer. Gracias, arquitecta Sonia, siempre por tu disposición. Y gracias a todos los que nos apoyan, que es posible. Veo muchas caras conocidas, desde compañeros de otras instituciones, algunas personas que han fungido como denunciantes y público en general que es de sumo su interés este tipo de temas. Al final, este ejercicio es un conversatorio, no es un diálogo, no es un monólogo. En este conversatorio lo que procuramos es ser incluyentes, que nada más no sea la opinión de un servidor, que no sea una opinión unilateral, sino que tengamos tres criterios, con dos, prácticamente vamos a ver dos asuntos que son de suma importancia. Uno fue en este año, 2023, y el otro fue en el 2020, dos ejemplares de vida silvestre. A continuación los vamos a ir exponiendo. Sin embargo, primero, bueno, pues el título de este conversatorio va encaminado a los retos y desafíos que tenemos en la investigación y la persecución de los delitos, que más que nada pues es una colaboración por parte de toda ciudadanía, siempre lo he dicho, asociaciones protectoras de animales, activistas del gremio y nosotros como autoridad. Gracias por participar, gracias por estar aquí y bueno, pues si me lo permiten, primero voy a, pues nada más, rápido, ya presentaron a los compañeros. Aquí tenemos al licenciado Efraín Omar Guadalupe García, que nos hace favor de acompañarnos. Él es el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal. Gracias por permitirnos como Fiscalía General del Estado encabezar este evento, este conversatorio. Y también aquí al médico Ismir, que con su gran conocimiento nos ha apoyado prácticamente en la manipulación de todos estos tipos de ejemplares, que no es fácil poderlos manipular y menos en las circunstancias en las que se encuentran. Gracias, médico. Por favor, hazles un extensivo saludo en el zoológico Benito Juárez de Morelia. Gracias, si me lo permiten, voy a dar continuidad a este conversatorio y si pueden poner la siguiente diapositiva. La diapositiva es meramente informativa en la cuestión del marco normativo que tenemos en el Estado. ¿Por qué es tan importante el marco normativo? Muchas de las personas que están aquí presentes siempre tuvimos el anhelo de tener este instrumento,
este instrumento de política, en este caso es un instrumento de política ambiental, que nos permite a nosotros pues, poder tener una guía y poder dar una debida procuración de justicia. Yo recuerdo, en una reunión en el 2011, me pude compartir un espacio, precisamente a una cuadra de este recinto, con una asociación protectora de animales y algunas activistas del gremio. Por respeto bueno, a todos, los presentes, bueno, pues no lo voy a omitir, pero son gente que ha estado activamente, sigue activa dentro de la participación en la cuestión de este tipo de delitos. Han fungido en varias ocasiones como denunciantes. Y en aquel momento nosotros queríamos llevar a cabo algo mayor. Queríamos crear pues, un consejo estatal encargado en la protección de los animales. Sin embargo, bueno, pues teníamos ciertas bases, pero no teníamos lo primordial. ¿Qué era lo primordial? El instrumento normativo. No fue sino hasta el 2016. Lo que les comenté anteriormente fue en el 2011. En el 2016 tenemos la incorporación dentro del Código Penal del Estado de Michoacán y se tipifican este tipo de delitos, el delito de crueldad, el delito de maltrato animal y el delito de equiparación excluyentes. Máxime que en el 2018 tenemos también un gran logro y este logro se lo debemos mucho al sector del gremio, como son las asociaciones protectoras de animales, como las propias activistas, que fueron a través de toda su amplia labor que se puede lograr la creación de una ley. En aquel momento, en el 2018, fue la Ley de Protección y Derechos de los Animales del Estado de Michoacán. Esta ley actualmente ya ha sido modificada, igual que el Código Penal del Estado de Michoacán. Esto fue en diciembre del 2022. Si me permites continuar con la siguiente diapositiva. Nosotros, esta ley siempre ha sido como un marco de referencia muy interesante. Anteriormente presenté al médico veterinario que participa ahorita con nosotros en este tipo de operativos que llevamos a cabo y el tipo de actuaciones, cuando son ejemplares de vida silvestre o ejemplares exóticos. Sin embargo, existe una autoridad, que es la autoridad federal, que es la Profepa, con la cual nosotros también trabajamos de una manera coordinada, siempre respetando al margen de nuestras atribuciones, eso es primordial. ¿Y cómo lo hacemos? Pues también nosotros lo hacemos a través de esta ley. Gracias a esta ley nos permite no invadir determinadas esferas de competencias. Y eso es bastante loable. Para eso sirven los instrumentos legales, para respetarlos, para llevarlos a cabo, para ejercerlos. Si me permites continuar con la siguiente diapositiva. Les mencionaba que nosotros prácticamente después del 2016, la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán trabajaba de una forma apegada al código, pero no tenía un instrumento que pudiera utilizar como apoyo de forma supletoria. No obstante, en el 2019, a través del Congreso del Estado de Michoacán, se crea la Fiscalía General del Estado y, a su vez, fiscalías especializadas. Con estas fiscalías especializadas surge la Fiscalía Especializada en el Combate de los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna. En esta fiscalía se divide a través de dos unidades. Una unidad, que es la unidad de investigación y persecución de los delitos contra el medio ambiente, y una unidad, que es la unidad de investigación y persecución del delito del maltrato animal, que precisamente nosotros estamos integrados dentro de esta unidad. Hace rato mencionaba el Ministerio Público y un servidor. El Ministerio Público, obviamente, a través de un proceso selectivo, nos lo asignan con la finalidad de ya tener una persona que pueda atender este tipo de delitos, pero ya tenerlo de planta al momento de la creación de estas unidades. ¿Por qué es importante saber cómo se crean? No sabemos los orígenes de cada cosa, ¿no? Si no conocemos los orígenes, pues no podemos con seguridad poder solicitar, poder en determinado momento requerir determinada información. Si me permites continuar con la siguiente. Aquí hacemos mención de los tres tipos de delitos que nosotros estamos facultados para darle seguimiento. No obstante, nosotros la diferenciación de los mismos la hemos citado en casos muy prácticos, casos
realmente de un lenguaje común. Por lo regular, cuando está este tipo de conversatorios, tratamos de manejar un lenguaje sencillo. No es fácil, ¿por qué? Porque tenemos determinado grupo de profesionistas viéndonos o de estudiantes, entonces tenemos que adoptar un lenguaje genérico. No podemos utilizar un lenguaje meramente jurídico o un lenguaje técnico como por los médicos veterinarios. No obstante, es para nosotros poder desarrollar este tipo de análisis de estos artículos, de estos preceptos legales, aquí los tenemos, nosotros hacemos una diferencia muy sencilla. El delito de maltrato animal, siempre pongo un ejemplo. Si nosotros encontramos un ejemplar canino que se encuentra en menoscabo, por citar una referencia, en una azotea a rayo de sol, donde no tiene agua, donde se avista que no hay un lugar donde guarecerse, es obvio que está en condiciones de maltrato animal. Ese es un delito que hay que denunciar. Y el delito de crueldad animal, la diferencia que nosotros siempre lo hacemos, bueno, pues independientemente del dolo, que es evidente, nosotros vemos cuando el animal pues se le está infligiendo un dolor o cuando se percibe que este animal realmente está completamente en riesgo por las mismas condiciones en las que se encuentra, si tiene algunas heridas o desafortunadamente cuando este tipo de ejemplares están en un menoscabo absoluto o llegan a perder la vida. La unidad de investigación y persecución del delito de maltrato animal también conoce del delito de equiparación y excluyentes. ¿Cuál es ese delito? Es cuando se involucran la pelea de ejemplares caninos. Nosotros como tal no hemos tenido una denuncia, sin embargo, tenemos un conocimiento no pleno, no directo, no es un conocimiento oficial, hago el recalco, pero tenemos conocimiento de manera extraoficial que dentro de nuestro estado se presenta este tipo de actividades de peleas clandestinas. Yo les exhorto, por favor, a que denuncien. Si es en el interior del estado, pueden denunciar en las fiscalías regionales. Actualmente tenemos otros mecanismos que pueden agilizar este tipo de denuncia y puede ser más sencillo. ¿Para qué? Para que ustedes la puedan hacer desde hasta un dispositivo móvil. Por favor, con la siguiente diapositiva nos puedes apoyar. A través del área de comunicación social, tuvimos a bien diseñar una infografía meramente ilustrativa que hemos podido compartir con la mayoría. Esta infografía es bastante interesante, ahorita la tienen ustedes en su mano. Allí identificamos plenamente los delitos más comunes y los cuales pueden denunciar. Obviamente hay tres apartados para poder hacer su denuncia: presencial, en línea y de manera telefónica. El responsable de la denuncia de forma directa es el Ministerio Público. A su vez, él, en la medida de su disponibilidad y de manera oportuna, pues tendrá que guiarlos para ver cómo presentan ustedes y de qué manera su denuncia. Por favor, la siguiente. Voy a permitirme que pueda intervenir también el Ministerio Público en cuestión de cómo empieza a dirigir él propiamente a la red investigadora para que puedan también tener conocimiento del procedimiento en la cuestión de iniciar una investigación. Gracias. Hola, buenas tardes a todos los presentes. No sé si tendrán algún inconveniente en que pudiera tomar un poco de espacio, sobre todo porque tengo la presentación a espaldas y poderles explicar un poquito más a fondo de cuál es la función del Ministerio Público en la investigación. ¿Tendrán algún inconveniente al respecto? No, pasa nada. Gracias, con su permiso. Bueno, como ya lo comentaba el maestro titular de la Unidad de Maltrato Animal, una de las funciones principales del Ministerio Público es conducir la investigación, pero también es muy importante poder determinar cuándo un determinado hecho constituye un delito. ¿Por qué? Porque nosotros como autoridad estamos obligados, de acuerdo a lo que nos mandate el artículo 21 constitucional, a investigar y perseguir delitos y en su momento poder ejercitar acción penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Para poder ejercitar una acción penal, primeramente se tiene que acreditar este hecho que se nos está denunciando. Y partiendo de ello, existen varias formas por las que nosotros podemos captar pues ese tipo de acción que puede considerarse como un delito. La primera de ellas, primeramente es si
que se realice mediante una llamada telefónica y realmente así nos lo maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de una noticia criminal, ya sea llamada telefónica, ya sea a través de las redes sociales, en donde se pueda considerar que un determinado hecho constituye un tipo de delito. Ya como lo hacía mención el maestro Gerardo Rodrigo, bueno, aquí debemos de primeramente analizar de acuerdo a las circunstancias y de la exposición de los hechos para poder hacer una calificativa si ese hecho que se nos está denunciando constituye un hecho delictivo. Aquí muy de manera generalizada, bueno, se hacía mención de que existen el tipo de delito de maltrato animal que se encuentra contemplado en el artículo 311 del Código Penal del Estado de Michoacán, el artículo 309 del Código Penal del Estado de Michoacán nos habla del diverso delito de crueldad animal y finalmente el 310 que habla de equiparaciones excluyentes. A lo mejor, y en términos jurídicos, es un poquito, pues, digámoslo así, un poquito complicado de explicárselo, sin embargo, en términos coloquiales, pues les voy a tratar de dar las diferencias para que quede un poquito más claro. En el caso del delito de maltrato animal, pues basta que un animal tenga un menoscabo en su integridad física. ¿Qué es menoscabo? Pues cualquier disminución a su condición de salud, que no cuente con un medio ambiente adecuado, que sufra de hambre, que sufra de sed, que tenga un sufrimiento emocional, que esté expuesto, digámoslo así, a un clima que no sea el apropiado de acuerdo a sus necesidades fisiológicas que requiere la propia especie, que de alguna manera sufra emocionalmente de un encierro, de un abandono, por llamarle algunos ejemplos, al maltrato animal, porque lo distintivo del maltrato animal no se da con la intención de dañar al animal. Casi por lo regular este tipo de delito surge por un descuido, por una negligencia u omisión de un sujeto, en este caso pues de una persona quien lo tiene bajo su cuidado o su custodia. Ajá. En el caso del delito de crueldad animal, este tipo de delito se distingue porque siempre tiene una finalidad y esa finalidad es siempre causar un dolor, lastimar intencionalmente a cualquier ejemplar. Muy importante aquí, y que es lo que nos señala la ley, pues que ese tipo de animal, siempre y cuando no constituye una plaga o un peligro para la salud o la vida humana. Haciendo una distinción, pues podríamos hablar muy probablemente de animales ponzoñosos, a lo mejor de algún animal que se pueda considerar un peligro, ya sea para la salud o la vida humana, que nos pueda poner una situación de riesgo, es un excluyente de este delito. Por eso, a veces la ley es pues muy amplia en ese sentido, pero también debemos de aprender a identificar qué circunstancias sí son permisibles por la ley y qué otras no. En el caso del delito de equiparaciones y excluyentes que nos establece el artículo 310 del Código Penal del Estado, pues ya lo comentaba el maestro Gerardo Rodrigo, pues muy someramente se le conoce como lo que es las peleas clandestinas de ejemplares caninos. Hay otro tipo de eventos que sí están permitidos por la ley, que todavía necesitan regularse, sin embargo, esto depende de la cultura, ya sea de la entidad federativa, ya sea incluso del país o región donde se está desarrollando esta actividad. Podemos hablar un ejemplo de lo que son las peleas de gallos, de las corridas de toros. Este tipo de ejemplos que les hago mención sí están permitidos, o sea, quiere decir no son considerados como delito. ¿Por qué? Porque a diferencia, como yo les hacía mención, al tipo de delito de crueldad animal, siempre y cuando se busca lastimar a un ejemplar, sin embargo, hay sus excepciones, como lo es en este tipo de ejemplos o de eventos, porque a final de cuentas están considerados pues como deportes, desafortunadamente, y de acuerdo a la ley. Sin embargo, ya se está trabajando por parte de los entes legislativos, tanto de la federación como de las entidades de los estados, para poder regular este tipo de acciones y que en algunos determinados estados sea de manera progresiva y que se vaya evolucionando para que se pueda castigar todo este tipo de circunstancias. ¿Sí? Bueno, les comentaba en un principio que la función del Ministerio Público es investigar y poder hacer una calificación del hecho para poder determinar si ese acto constituye delito. En esta diapositiva podemos señalar, bueno, primeramente una actitud que debe tomar a toda autoridad, no solamente el Ministerio Público,
porque me puedo hacer un espectro amplio tanto de autoridades federales, estatales, incluso municipales, primero determinar si son del ámbito de su competencia, ¿sí? Porque no todos los eventos constituyen un delito, a veces van a ser infracciones administrativas que propiamente dicho pues son atribución de los municipios. Algunas de las ocasiones, dependiendo del tipo de ejemplar o actividad que se esté desarrollando, incluso pueden no ser competencia de nosotros como Fiscalía General del Estado, sino incluso en su momento, aplicando la Ley General de Vida Silvestre y demás, podrían ser atribución de Fiscalía General de la República. Estábamos hablando en la diapositiva anterior, si me hace favor. Bueno, del primer punto dice identificar si el hecho denunciado o dado a conocer constituye un delito. De ahí vamos a partir. Es muy importante que en la denuncia que un usuario realice se puedan precisar circunstancias especiales de cómo se está cometiendo este hecho o cómo es que se cometió. Porque para nosotros como autoridad investigadora es muy importante contar con circunstancias especiales y para ustedes a lo mejor generales, que serían dar a conocer el tiempo en que se cometió, el lugar en donde se cometió, la forma en cómo se cometió y señalar si se tiene conocimiento de si existe alguna persona responsable o hay un señalamiento de un probable responsable para que en base a esta información que nosotros tengamos como primer paso, podamos determinar si efectivamente se cumpla con esos requisitos y en su momento todo dependerá lógicamente de los datos de prueba que se lleguen a recabar dentro de la carpeta de investigación para poder efectivamente, se puede decir, efectivizar o efectivizar esa denuncia, ese hecho que ustedes están dando a conocer a la autoridad para que efectivamente se pueda trasladar pues mediante la aplicación de la ley penal y que en su momento sea castigable. Esto pues lógicamente le corresponde a la autoridad jurisdiccional, a un juez especializado en materia penal. ¿Por qué? Porque ustedes como usuarios nos van a dar a conocer toda la información con la que cuenten. Nosotros como autoridad, nuestra tarea o nuestra obligación en este caso es recabar esos datos de prueba que ustedes nos están dando a conocer respecto de un posible hecho que constituya un delito para en su momento poderlo demostrar, ya sea de manera tanto hipotética como científico al órgano jurisdiccional. Hipotética podríamos hablar, bueno, es decir, a partiendo de una situación que se tiene conocimiento en términos generales, a partir de una denuncia, a partir de una entrevista de un testigo, a partir de un dicho de una persona que probablemente vio o sabe que aconteció un hecho, y la situación científica que en este caso pues, nos corresponde demostrar a través de las técnicas periciales, informes, dictámenes, etcétera, que en este caso pues, corresponden a un especialista en la materia. Para nosotros como Ministerio Público pues contamos con diversas herramientas o en este caso pues personas que son auxiliares del Ministerio Público. Contamos con una policía de investigación o agentes investigadores, quien en este caso el primero de las funciones que ellos realizan es constituirse en el lugar del hecho con una doble finalidad. La primera, realizar un informe en términos generales de qué es lo que se puede apreciar en ese momento, qué es lo que pudo haber acontecido y a partir de ello poder verificar que esa denuncia o esos hechos que a nosotros se nos está haciendo el conocimiento puede ser comprobable tanto a través de los sentidos como a través de entrevistas. La función principal de ellos es ir al lugar del hecho, realizar las diligencias que a ellos como tal les sean encomendadas y recabar entrevistas de probables testigos o personas quienes hayan visto o les conste el evento que se ha denunciado. A su vez, ellos se hacen acompañar en el acto de la diligencia de peritos en materia de criminalística y un perito especializado en materia de medicina veterinaria. En este caso, la función del perito criminalista pues es, como ya lo comentaba, constituirse en el lugar del hecho, realizar una fijación fotográfica del lugar para poder documentar en la carpeta de investigación que ese lugar donde se está denunciando el hecho efectivamente existe, pero que además, ¿qué
posibles hechos, qué posibles indicios, qué posibles evidencias pudieran tener relación con el hecho que se está investigando. Ellos realizan una búsqueda exhaustiva en el lugar de esos indicios, de esos elementos asociativos que pueden llegar a corroborar la versión, en este caso, de las personas quienes son entrevistadas para poder conocer más a fondo y poderlo comprobar en su momento ante el tribunal cómo es que sucedió ese hecho, como puede ser desde momentos previos, durante o posterior, incluso hasta una conclusión, si es que no se puede determinar a ciencia cierta que ese hecho se cometió. Esto es a través, pues obviamente, de un dictamen técnico para poder comprobar esa circunstancia. Y no menos importante, y que considero que es la piedra angular con la que se apoya el Ministerio Público, es el dictamen por parte del perito médico veterinario. Este perito médico veterinario, pues, realiza una doble función. La primera de ellas, pues, es realizar una exploración directa de los ejemplares en el lugar del hecho, y a través de la exploración física directa que realice de esos ejemplares, poder determinar mediante un dictamen que emita en su momento, pues si efectivamente, y dadas las circunstancias, el entorno en que se encuentra ese ejemplar, si es objeto o no de maltrato. Ajá. Esto, pues como lo digo, no solamente tiene que ver con el examen o la exploración física directa del ejemplar, también se tiene que tomar en cuenta el entorno, circunstancias previas de cómo pudo haber estado el ejemplar. Para esto, el dictamen que emita el perito médico veterinario debe de contener una metodología en la que explique al Ministerio Público qué tipo de técnicas empleó para poder determinar de manera racional que lo conducieron a poder determinar si determinada especie o animal se encontraba en peligro o incluso si fue objeto de maltrato animal. Y eso además lo tiene que documentar para que sea comprobable al momento de que pueda ser llevada a cabo esa información al órgano jurisdiccional, también con una función, ya sea para poder solicitar una orden de cateo, ya sea para poder ejercitar acción penal y poder conducir o solicitar al órgano jurisdiccional que dicte una orden de aprehensión en contra de la persona con quien se tenga que pudiera ser la responsable del hecho. Ajá. Y bueno, perdón, ya me perdí, vamos un poquito adelantada a la diapositiva. Les comentaba, pues ya una vez que el Ministerio Público lleva a cabo estos actos de investigación, pues lo más importante pues es poder integrar esa carpeta de investigación y poderla soportar, como yo les comentaba, con información tanto de testigos como por parte de dictámenes periciales que en su momento nos puedan formular una hipótesis general y que en su momento va a ser expuesta al órgano jurisdiccional, como también en su momento pueda ser comprobable a través de estos delitos y con ayuda de estos peritos. Bueno, aquí nos está hablando de un código de ética. Ese código de ética es un instrumento que nosotros manejamos de manera interna dentro de la Fiscalía General del Estado, en donde nos establece pues, algunas obligaciones para el personal que elaboramos dentro de la institución. Dentro de este código de ética se manejan pues, ciertos ordenamientos, ciertas normatividades que de alguna u otra manera nosotros debemos de acatar como funcionarios públicos. Como entre ellas pues puede ser actuar de manera diligente, de manera inmediata, actuar en colaboración, y por eso uno de los ejemplos que aquí nos pone y que nos expone el artículo 6 de ese código de ética, bueno, es podernos auxiliar de otras autoridades que pues pudieran apoyar en la investigación de un delito. Muy importante, y desafortunadamente me he topado día con día con esta circunstancia. Hay muchas denuncias que se realizan dentro de la circunscripción territorial del Estado de Michoacán, pero desafortunadamente no todos los funcionarios públicos contamos con los conocimientos necesarios o indispensables para poder iniciar una investigación. Es muy importante que la persona quien tenga conocimiento de un hecho, pues que de manera inmediata lo haga del conocimiento a la autoridad correspondiente.
ya sea Ministerio Público, ya sea Policía Municipal, Policía del Estado, a los ayuntamientos, a Fiscalía General de la República. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque entre más rápido se inicie una investigación, también va a ser o va a se va a efectivizar de que la misma tenga un éxito. ¿En qué sentido? Pues lógicamente en que se constituya el personal experto en la materia en el lugar del hecho, pero que además pueda llevar a cabo las diligencias correspondientes en donde se puedan resguardar elementos, indicios relacionados con el hecho, porque entre más pase el tiempo, pues también se tiene el peligro, se puede decir, el riesgo de que estos indicios o evidencias puedan desaparecer o incluso hasta se puedan manipular. Por eso es tan importante que en cuanto tengamos conocimiento de que un hecho constituye un delito, pues se pueda denunciar ante la autoridad correspondiente. En el caso de las fiscalías foráneas, pues ellos tienen la obligación de recabar este tipo de denuncias, aun y cuando no sean la autoridad competente, aun y cuando no sean una unidad especializada. Sin embargo, sí pueden llevar a cabo esos actos de investigación de manera urgente para recabar datos de prueba, para recabar indicios y poderlos resguardar, ingresarlos a una bodega de evidencias para que no se pierdan todo aquel indicio que esté relacionado con el delito que se está denunciando. Y en su momento, ellos puedan hacerlo del conocimiento a la autoridad especializada, pues en este caso, nosotros, la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal. En el ejemplo nos ponía pues un ejemplo de una colaboración, un ejemplo de un exhorto. Actualmente se ha podido realizar una situación de proyección, no solamente a nivel interior del Estado, sino incluso a nivel interior de la República, porque ya ahorita, ya actualmente hemos estado colaborando con fiscalías de otros estados. Entonces, es muy importante porque a final de cuentas, aunque en la otra entidad federativa no se tenga conocimiento o no esté tipificado este tipo de delitos, con el solo hecho de que una autoridad exhortante les requiera, ¿sabes qué? Tengo conocimiento que en este lugar se cometió este delito, o tengo conocimiento de que esta persona cometió determinado hecho, pues podemos girarle esa instrucción a la autoridad requerida para que nos apoye en la investigación de ese delito. Incluso así lo hace constar la propia Constitución, los acuerdos que existen dentro de las mismas fiscalías. Entonces es muy importante, y lo que les manejaba de pues de la colaboración que debe de existir entre fiscalías tanto a nivel de la República como al interior del Estado. Y bueno, no menos importante, el segundo de los puntos que maneja la situación de la asesoría. Esto va más o menos en el sentido de poder determinar si ese hecho no es de nuestra competencia, pues poder, en este caso, orientar al usuario, brindarle la información que se requiere y también jurídicamente poderlo sustentar. ¿Cuál autoridad sí sería la competente para atender el llamado que esta persona nos está haciendo, ya sea en el caso de Fiscalía General de la República, en tratando de especies que se involucren de vida silvestre o especies exóticas, y en el caso incluso de los municipios, apoyándose a través de la autoridad municipal, si eso es una infracción a las leyes y reglamentos que establece determinado municipio? Entonces, aquí nuestra función, pues, es encaminar a esta persona, quien nos esté haciendo el conocimiento de un hecho, si sí es de nuestra competencia, pues invitarlo a que denuncie. Si no es de nuestra competencia, canalizarlo con la autoridad correspondiente para que pueda llevar a cabo esos actos que establece la ley. Si es una infracción administrativa, le sean aplicadas las sanciones a través de multas, y en el caso de que sea un delito del ámbito de la competencia de la Fiscalía General de la República o a través de la PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues que también igual puedan iniciar un procedimiento administrativo con la finalidad, siempre y cuando, pues, que se cuide ese bienestar hacia las especies, hacia todas las especies en general. Un ejemplo claro y sencillo que les pudiera señalar, bueno, aquí hay una jurisdicción concurrente, porque tanto puede ser del ámbito
del municipio, como también incluso en materia federal. Ha habido ocasiones que nos llaman o van precisamente las personas, los usuarios, y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que mi vecino tiene un perro que pues es muy bravo, ¿sí? Y el perro resulta que ya ni siquiera podemos pasar por ahí porque el perro nos ataca a los niños, a las motos, etcétera, etcétera. Entonces, no constituiría como tal, como para nosotros, un hecho que involucre un delito, ya sea maltrato o crueldad. Porque a final de cuentas, el sujeto, es decir, el que está causando esa circunstancia, pues es un animal. Ajá. Por ende, pues el animal no puede ser, ahora sí que sujeto de investigación. No menos importante, el propietario de ese animal, la persona responsable, sí tiene una determinada responsabilidad, ya sea de carácter civil o incluso de carácter penal. En el caso de la legislación federal, pues es competencia de Fiscalía General de la República, siempre y cuando concurra una circunstancia, que ese animal sea, se puede decir, pues, azuzado, así nos maneja el término jurídico, por parte de su dueño, para que pueda convertirse en un arma de ataque o incluso que pues, esté siendo provocado pues, para realizar ese tipo de actos. Entonces, en este caso, el Código Penal Federal nos lo establece, si no mal recuerdo, en el artículo 301 y nos lo maneja de ese tipo, pero muy importante aquí, lo maneja como lesiones que cause un animal bravío, ¿sí? Y les hablaba de una jurisdicción concurrente porque a su vez, en el estado de Michoacán, existe la Ley de Protección y Derechos de los Animales y precisamente esa ley también nos maneja de manera genérica un ejemplo, no tal cual, sin embargo es de carácter interpretativo, que todos los tenedores, poseedores, dueños, etcétera, que tengan a su cargo un animal, pues es una obligación, en primero tenerlo bajo su estricta vigilancia y en segundo término, pues que debe de contar con las medidas de seguridad correspondientes, como puede ser una correa. Ajá. Obviamente, al incurrir en la violación de esa norma, pues lógicamente se considera una infracción administrativa que lógicamente puede, en este caso, pues acarrear un procedimiento de tipo administrativo para esta persona, ¿sí? Por eso es tan importante saber determinar a qué tipo de autoridad le corresponde investigar o en este caso ejercitar alguna determinada acción dependiendo del hecho, porque no todas van a constituir un delito como se los manejaba en un principio. Siguiente diapositiva, de favor. Aquí esta diapositiva nos habla de las 5 directrices de bienestar animal. Dicho de otro modo, parece ser que en medicina veterinaria se le denominan como 5 libertades del bienestar animal. Estas se encuentran contempladas en el artículo 4 de la Ley de Protección y Derechos de los Animales del Estado de Michoacán. Y bueno, pues de manera muy genérica, la citamos. La primera de ellas dice que deben de estar estos animales libres de hambre, de sed y de estado de desnutrición para que se considere que el ejemplar pues, tiene una vida adecuada. La segunda dice que debe de estar libre de miedos y de angustias, ¿sí? La tercera, libre de incomodidades físicas o térmicas. La cuarta, libre de dolor, de lesiones o enfermedades. Y la quinta, manifestar un comportamiento natural, de acuerdo, pues lógicamente, a su especie. Son muy importantes porque esto realmente es lo que nos va a dar pauta para poder determinar, en este caso, como les comentaba, si es tarea del perito médico veterinario, si determinado animal es objeto de investigación, pues debe de contar con esas 5 directrices del bienestar animal. En caso contrario, a falta de ellas, pues estaríamos hablando que es objeto de un acto de maltrato, ¿sí? Esto es, como les mencionaba, pues muy importante porque es como el médico veterinario va a poder respaldar su trabajo y va a poder determinar de manera científica que ese animal es o no un objeto de delito. Y para nosotros es importante poder determinar jurídicamente si en la defensa y derechos de determinado animal o determinados ejemplares se debe de ejercitar la acción penal. Obviamente, como les decía, va a derivar de un conjunto de elementos que constituyan esa carpeta de investigación.
Y bueno, siguiente diapositiva. Hasta ahí. Bueno, aquí más que nada hay muchos asuntos que son considerados pues de manera relevante para la Fiscalía. Abogado. Sin embargo, bueno, le quiero ceder la palabra al maestro Gerardo Rodrigo para que él les hable un poquito de esta circunstancia. Bueno, primero, muchas gracias por su atención. Pasamos ahorita de una información que es una información meramente normativa, es una información que a veces tanta información nos puede generar un poco de cansancio, y más lo primordial también señalar que el marco normativo ha tenido una evolución prácticamente del logro de la participación ciudadana. Si analizaron cómo iniciaron este marco normativo en el 2016 y en el 2018, ya actualmente va encaminado a las cuestiones del bienestar animal, que ese es el estadio ideal y es el estadio por el cual todos hemos estado contribuyendo, cada quien desde su espacio, espacios públicos, espacios privados, las propias organizaciones que han jugado un papel preponderante, y siempre se los voy a agradecer. Aquí hay muchas presentes. Y gracias también, aquí lo dije hace rato, veía unas caras conocidas de otras autoridades, y en su momento, bueno, pues hemos participado, y también agradecerles el apoyo. Qué bueno que están aquí, qué bueno que nos permiten compartir con ustedes y con los demás tanto el marco normativo que está plasmado en papel, que actualmente lo podemos consultar en diversos medios. Sin embargo, hay que saber la evolución del mismo para poder comprender y poder comprender también la aplicación del mismo. En este momento vamos a dar un cambio radical a este conversatorio, porque ya nos vamos a adentrar a casos prácticos. A espaldas de mí tengo una imagen donde aparece un león africano, es un león blanco. Aquí tenemos al médico Esmir, que es el especialista en grandes felinos. Este caso es un caso prácticamente importante, y también un caso muy lastimoso hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque se dio en el estado de Michoacán. Para ponerlos en contexto, este ejemplar era trasladado en un vehículo en la carretera de Zamora a Jalisco, cuando es detenido por unos elementos de la Guardia Civil y automáticamente ponen a disposición a las personas a través de la Fiscalía General de la República, que tiene sede en esa región. Obviamente ellos hacen lo propio dando conocimiento a la autoridad federal, que en este caso es Profepa. Profepa se constituye en el lugar y se dan cuenta que este ejemplar sufre diversas mutilaciones. La imagen, no quise insertar ninguna imagen que pudiera ser impactante, quise insertar una imagen de un ángulo donde el ejemplar no es tan visible para evitar esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque también es, como mencioné anteriormente, lastimoso. Sin embargo, en ningún momento dan de conocimiento a la autoridad que tiene la atribución propia en la cuestión de crueldad y de maltrato animal, que es la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal. El hecho fue tan mediatizado que nosotros nos dimos la tarea de carácter inmediato, a través de una noticia periodística, de tomarlo como una nota criminal. Y obviamente iniciamos una investigación, si solo propio. El ejemplar había sido trasladado al zoológico de carácter de urgencia o emergencia, y nosotros nos constituimos en el mismo lugar, obviamente cuidando los protocolos de actuación de ellos. ¿Por qué? Porque el ejemplar estaba en una cirugía, para poder iniciar nosotros con nuestra investigación. Si me lo permiten, le voy a ceder la palabra al médico Izmir, que nos va a dar prácticamente a conocer cómo se encontraba el ejemplar y la intervención que tuvo el ejemplar, porque obviamente el ejemplar se encontraba en condiciones meramente de crueldad animal. Adelante, médico, gracias. Gracias. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. A veces es bueno que la misma sociedad conozca todos los trabajos que se realizan en esta materia, porque la verdad es que todavía la sociedad, un buen porcentaje de la sociedad, todavía no sabe o no tiene el conocimiento de que ya se puede denunciar.
Bueno, aquí precisamente se trata de un ejemplar de fauna exótica, es un león africano. A nosotros nos llega precisamente como en prácticamente todas las denuncias, nos llegan o por parte de Fiscalía o por parte de Profepa, precisamente para poderlos apoyar en cuanto al manejo de los ejemplares, cuando se trata de ejemplares de este tipo. Básicamente, cuando nosotros llegamos, más o menos teníamos una fotografía similar, que era con la que a nosotros nos estaban explicando el ejemplar del que se trataba, y básicamente sabíamos a lo que nos enfrentábamos. No sabíamos a grandes rasgos qué tan afectado podía estar el animal, pero la verdad es que al momento de llegar, sí nos percatamos que la verdad las lesiones eran muchas, y que cada minuto que transcurría al interior de esa jaula de transporte simplemente lo maltrataba más, porque era una jaula de transporte completamente inadecuada. No sé si se alcanza a apreciar. Sí, se alcanza a apreciar. Si pueden ver, por el interior de la jaula tiene varilla, es una varilla corrugada, la cual pues obviamente es completamente abrasiva, y esto le hacía o le ocasionaba al animal, cada que su piel, su cuerpo rozaba con esta superficie, le provocaba laceraciones, las cuales, conforme fueron siendo más constantes, pues fueron perdiendo pelo primeramente y después la piel. Bueno, esto pues no era todo, ¿no? Ya nosotros, desde el primer minuto en que llegamos, nos pudimos percatar que el ejemplar no tenía su cola completa, tenía un vendaje ahí provisional en la punta de su cola, pero estaba empapado de sangre. Y pues bueno, en cuanto llegamos con el personal de Profepa que nos tocó acudir, que bueno, que también es médico veterinario, pues decidimos realizar el traslado lo más rápido posible, porque aparte no sabíamos cuánto tenía ese animal sin comer y sin beber, porque básicamente el ejemplar estaba sin una gota de agua en esa jaula de transporte. Ahí pudimos darle un poco y comenzamos a realizar el traslado. El traslado, bueno, se hizo básicamente sin escalas hasta de la ciudad de Zamora a la ciudad de Morelia. Y la decisión que en ese momento se tomó fue no realizar una contención inmediata para revisarlo, porque lo que queríamos era que se hidratara un poco, que comiera un poco. Y entonces fue hasta el día siguiente, ya después de haber probado un poco de bocado y haber bebido un poco de líquidos con electrolitos, ya fue que hasta el día siguiente realizamos el manejo, la contención química para realizar su valoración, estudios de laboratorio, y pues de alguna manera poder determinar de manera certera la calidad y la salud de este animal. Al día siguiente, ya en la inspección física, en su examen físico, nos pudimos dar cuenta que el ejemplar tenía sus vértebras de la cola, las tenía expuestas. ¿Cuál era la razón? Pues obviamente no la sabemos y no sé si en algún momento las podamos saber, pero el ejemplar tenía sus vértebras expuestas. La verdad es que este ejemplar, de haber durado, no sé, una semana más en esas condiciones, era un animal que muy posiblemente hubiera muerto. La verdad es que sí fue algo pues sí alarmante, ¿no? Nos tocó que intervenir de urgencia. En ese momento, con el personal de la Profepa, se tomó la decisión de realizar una cirugía correctiva.
eliminando otra vértebra más para poder dejar tejido sano y realizar un injerto de piel. Entonces, de esta manera, tratar de que el ejemplar no seguirlo mutilando más y que de alguna manera pudiera tener lo más que se pudiera de vértebras, porque al final de cuentas la cola también lleva terminaciones nerviosas, lleva médula y cumplen una función importante en los animales y sobre todo en este tipo de animales, que juegan un papel importante para el equilibrio y muchas otras cosas más. Entonces, bueno, básicamente tocó, no había de otra, tocó amputar una vértebra más y realizar un injerto de piel para poder realizar un muñón y poder dejar el tejido cubierto. Y pues bueno, obviamente después de todo esto, pues el posoperatorio está realizando las curaciones, está realizando la medicación diaria con este ejemplar. No son ejemplares que de alguna manera sea fácil su tratamiento, son animales que todos se quitan, se alcanzan, se lamen, de todo, ¿no? Su lengua básicamente es una lija, entonces se llevan todo, ¿no? El animal pues obviamente ha evolucionado bien, la herida no sana por completo, pero sí hemos notado una mejoría muy, muy, muy notable, viéndose luego en cuanto a su condición corporal, en cuanto a su semblante. Es un animal que llegó con nosotros pesando alrededor de casi 160 kilos, y el animal va a llegar a casi los 190 kilos sin problemas. Ahorita debe de estar ya cerca de los 180 kilos. Entonces, son animales que necesitan de mucha atención. De alguna manera, a veces la gente que los tiene en sus casas, muchas veces piensan que un carnívoro solamente come carne, y la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, un carnívoro necesita muchísimos nutrientes para poderse desarrollar de una manera saludable. Y pues en realidad a veces parece chistoso, pero cuando los animales de este tipo tienen la posibilidad de elegir la parte de un animal para comer, en realidad la carne es lo último que dejan. Primero se van a alimentar inclusive de alguna pezuña, de la piel, del pelo, de los huesos, y muchas veces dejan la carne hasta el final. Entonces, todos estos ingredientes de alguna manera nutren a este tipo de animales, y es algo que en muchas ocasiones lamentablemente los propietarios irresponsables de este tipo de ejemplares en muchas ocasiones cometen estos errores, y estos errores pues ocasionan trastornos metabólicos en muchas ocasiones irreversibles en el animal. Aparte de la mutilación, bueno, de la amputación de la cola, este ejemplar también tenía lesiones en lo que eran sus garras. Algunas estaban recortadas, algunas estaban amputadas, lo cual pues obviamente también es señal de maltrato animal. Y pues bueno, este animal actualmente, bueno, todavía sigue en cuarentena en el zoológico de Morelia. Estamos todavía trabajando mucho con él, y pues bueno, es un animal que diariamente se trabaja con él, gracias ahí al equipo de guardaanimales con el cual contamos, que de alguna manera se puede realizar sus antisepsias de una manera segura a través de las instalaciones, y se le hacen sus curaciones todos los días, y pues precisamente tratando de evitar que el avance que llevamos en cuanto a su recuperación pues sea un retroceso. Pues agradecerte, médico, siempre esta información es valiosa, y también la participación, la colaboración por parte de ustedes, apoyar a esta unidad, de verdad que es un trabajo en conjunto, siempre lo he dicho, aquí a mis espaldas están todas las autoridades que participaron, todas de forma oportuna. Y si me lo permiten, con la siguiente diapositiva,
También tuvimos oportunidad de que el médico nos pudiera asistir. ¿Me puedes proporcionar la próxima diapositiva, por favor? Este caso también es un caso bastante interesante, atípico completamente. En el 2020 nos hacen una denuncia, pues una denuncia telefónica, donde no advirtieron más que escasos datos. No nos pudieron proporcionar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Simplemente nos dijeron a la salida a Salamanca, a la altura de no sé qué establecimiento, se encuentra un ejemplar del INSE. No nos dijeron si estaba en maltrato, no nos dijeron nada. Nosotros a través de una investigación llegamos al domicilio y podemos constituir que está un ejemplar en una jaula que no cuenta con los espacios requeridos y un ejemplar evidentemente en condiciones deplorables, porque una pérdida de masa muscular visible y en un estado completamente bravío, pero era propio de las circunstancias en las que se encontraba. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de alimento al cual no podía tener acceso, tenía jaulas de pollos a los dos lados, entonces veía el alimento y no se lo podía comer. Nosotros, obviamente, a través de un operativo en conjunto, pedimos asistencia del Zoológico de Morelia, viene el médico especialista en felinos, puede asistir y obviamente cuidando los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos de actuación? Ellos tienen un protocolo, ¿para qué? Para manipular el ejemplar, porque también en una manipulación se puede incurrir en una cuestión de maltrato. Entonces, nosotros tenemos que supervisar el protocolo de actuación de las autoridades que están coadyuvando con nosotros para que los ejemplares puedan ser manipulados correctamente y poder ser un traslado debidamente adecuado, ¿no? En un espacio, una jaula exprofesa, a una distancia propia que pueda llevar el ejemplar. En aquel momento no pudo ser resguardado en el zoológico de Morelia porque estaban saturados de ejemplares. Nos abrió un espacio en el zoológico de La Piedad. Si me puedes, por favor, apoyar con la siguiente diapositiva. Actualmente ahí está el ejemplar, en un espacio 7 veces mayor al que se encontraba. Un ejemplar plenamente recuperado, su peso, todo. Un ejemplar que está en unas condiciones excelentes físicas. Desafortunadamente, el ejemplar ya no pudo ser reintegrado otra vez a su hábitat natural. ¿Por qué? Por las mismas condiciones en las que se encontraba el ejemplar, perdió ese temor a los humanos. Entonces, es un ejemplar que está en un estado completamente bravío y salvaje, ¿no? A pesar de que es un animal silvestre, pues es un animal con una predisposición a atacar. Tú lo pudiste constatar, médico, no fue fácil la manipulación, costó muchísimo trabajo, tú me lo dijiste en aquel momento que habías tenido otras experiencias con animales más grandes, a veces grandes felinos como un león, y no había sido tan complicado como manipular este ejemplar. Gracias a estas autoridades que coadyuvan con nosotros para el resguardo de los ejemplares y para la supervisión médica y el tratamiento continuo que se le está dando. En este caso fue un caso donde se advertía un hecho de evidente maltrato. Por favor, nos puedes apoyar con la siguiente. También estaba a mis espaldas las autoridades que participaron. ¿Por qué hemos hablado de este tipo de ejemplares? Primera, los ecosistemas en Michoacán son ecosistemas bastante ricos y por una simple razón, es un estado que tiene microclimas y estos microclimas nos dan una variedad tanto de fauna como de flora y a veces no nos ponemos a pensar que cuando hay un cambio de uso de suelo no nada más está afectando la masa arbórea, sino también se está afectando las especies que viven en esa masa arbórea, que viven en ese ecosistema, que son parte de ese ecosistema. ¿Qué estamos teniendo en Michoacán actualmente? Desplazamientos de estos ejemplares, ¿sí? Movilidad de estos ejemplares. ¿Y qué trae la movilidad y el desplazamiento? Trae avistamientos. Anteriormente no nos reportaban tantos hechos de que avistaron algún puma rojo. Actualmente nos pueden reportar un avistamiento, pero no porque haya más. Al contrario, hay menos, nada más que se está reduciendo su hábitat. Si se reduce su hábitat, se quedan hacinados o se quedan aislados en un manchón de masa arbórea y tienen que salir, ¿para qué? Para reproducirse o para desplazarse por sus alimentos. Estas situaciones han sido proclives a que los animales en determinado momento sean cazados, sean envenenados y incurran en hechos
o delitos de crueldad animal. Por eso es tan importante hacer énfasis y hacer conciencia en que denuncien también en el interior del Estado. Por favor, nos podemos asistir. Anteriormente lo dijo el licenciado, el Ministerio Público, el licenciado Mario Efraín, que nos apoyamos de las fiscalías regionales. Y con estas fiscalías regionales, pues, todo el mundo podemos tener acceso a una agencia del Ministerio Público, la tenemos cercana y actualmente, pues, a través de algún mecanismo electrónico, bueno, pueden hacer la denuncia y nosotros la atendemos de manera oportuna. También hizo énfasis acerca de las asesorías que se brindan. A veces no es atribución propia, pero los podemos canalizar con las autoridades correspondientes en el tema para que puedan actuar de manera oportuna. Es importante señalar, y lo comentábamos con el médico, la función que generan estos ejemplares de vida silvestre como controladores o reguladores ambientales o reguladores biológicos. ¿Por qué? A veces en algún avistamiento que se tenga de algún ejemplar de reptil, alguna serpiente, pues tenemos cierta predisposición de manera general, pero muy pocas serpientes son las venenosas, de la mayor parte de las que habitan aquí en el estado. Y desafortunadamente las llegan a agredir. Ese es un hecho, bueno, pues donde incurre o se advierte un hecho de crueldad animal. Estos ejemplares nos sirven a nosotros para controlar que no se propaguen las plagas de roedores. Son tan importantes la función biológica que ejercen dentro de un ecosistema y en los ecosistemas michoacanos que no lo hemos todavía en muchos de los casos comprendido. Si están siendo agredidos, vamos a desaparecer una especie y se colapsa una cadena alimenticia, y se colapsa también un ecosistema. Entonces, por eso es tan importante cobrar conciencia para evitar ser proclive a este tipo de actos que puedan ser constitutivos de un delito de crueldad o maltrato animal. Por favor, la siguiente. Ya hablamos de la movilidad, de la reducción de los espacios y de los avistamientos atípicos. ¿Y en qué se traduce? Bueno, pues desafortunadamente en hechos y en delitos de crueldad animal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues todos somos portavoces y también para informar que no nada más hay sanciones, que también la importancia de conservar estos ejemplares, de respetarlos. Y si hay un avistamiento, es raro. Anteriormente lo dijo el médico veterinario, es raro que un ejemplar ataque por sí solo, ¿no? Un ejemplar, al contrario, trae una predisposición. Tú eres el experto en grandes felinos, pero trae una predisposición al momento de un encuentro con un humano, ¿no? Ellos tienden a huir, ¿no? Si tú quieres aportar algo aquí, médico, pues bienvenido en esta diapositiva para complementarla. Estamos a punto de cerrar este conversatorio y espero que todo esto que estamos aquí virtiendo nos sirva para seguir construyendo un mejor estado, ¿no? Y de ahí, pues, tender todo en la vida es aspiracional y es parte de todos, no nada más sentarnos a escuchar o esto ya me lo sé, ¿no? Todos somos participativos, por favor. Sí, bueno, la verdad es que es muy importante eso que comentas, Gerardo, porque la verdad es que los animales silvestres difícilmente van a atacar. Si atacan es por defenderse, porque de plano ya se sienten ahora sí que violados por su espacio vital y la mayoría van a tender a huir. Muy pocos serían los que podrían atacar directamente. Okay. Sí. Y lamentablemente nosotros como sociedad apenas lo vemos y ya lo estamos agrediendo con el primer objeto que tengamos a la mano, ¿no? Bueno, pues también el cambio climático ha estado afectando porque esa movilidad que estamos viendo en especies y también la propagación de fauna nociva, ¿no? De todas estas plagas. Anteriormente estamos en época de lluvias y en época de lluvias se propagan pues muchísimos insectos como son tanto las pulgas como las garrapatas, se empiezan a proliferar y estas pueden traer bastantes enfermedades a su vez. Sabemos que actualmente en Europa están viviendo una problemática por esta razón y nosotros, bueno, tenemos que saber acoplarnos a determinadas circunstancias y también prever para tratar prácticamente ahorita con este cambio climático que estamos viviendo, saber cómo vamos a
a llevar este movimiento, porque ya muchas cosas ya son irreversibles, desafortunadamente, ¿no? Y es más que nada una adecuación a este cambio climático. Por favor, ¿nos puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Pues prácticamente aquí concluimos, no sin antes agradecer. Esperamos que toda esta información pues nos nutra a todos, nos sirva, y la información siempre es para compartirla. Cuando nos surge alguna duda, alguna situación, bueno, pues nosotros estamos de planta en una oficina pública, y la cual opera los 365 días del año en la Fiscalía, siempre va a haber una guardia, y ahí estamos a sus órdenes, cualquier tema, cualquier comentario, cualquier duda, está a sus órdenes el Ministerio Público, está a sus órdenes su servidor, y gracias, médico, por podernos apoyar por con nada. Tu participación, y siempre con esa disposición para las actuaciones, sé tu amor por los felinos, y sabemos que aquí en Michoacán contamos con el puma rojo, que es paso de jaguar, hay que hacer lo propio, ¿no?, por protegerlos. Sí. Gracias a todos, gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, gracias a este espacio tan bello que es este recinto del Teatro Mariano Matamoros, y gracias público en general, gracias asociaciones civiles, gracias activistas y gracias autoridades relacionadas con el tema de fauna. Gracias. Oigan, muchísimas gracias a los tres. Es un conversatorio que creo que nos faltaron muchos temas por abordar. Y esto es un compromiso que yo tengo y que yo genero con ustedes para hablar de específicamente los animales domésticos, qué es lo que está pasando con los animales domésticos. Agradecerles a todos, tanto al Zoológico de Morelia, al Teatro Mariano Matamoros, a la Fiscalía, quien está para procurar nuestros derechos y cuidarnos. Hagan sus denuncias, busquen ustedes el denunciar. Son una oficina, como ya lo comentaban, pública, libre, y tienen procesos para poder ayudarnos a todos nosotros. No me queda más que pedirles que me hagan un gran aplauso para las personas que nos hicieron favor de exponer el día de hoy.